vuelto a ocurrir. ¿Dónde estamos? Es el origen de todo. Esto no es real. Tan real como tu alma. Ayúdame. Son las 3 de la madrugada. ¿También lo has notado? ¿Cuándo? Oh, mierda. Bien, nos vemos en el aeródromo. Nos llaman el Comando Jericho, el brazo armado y ultrasecreto del cuerpo eclesiástico del ejército de Estados Unidos. Si hubiera algún escándalo, el gobierno negaría nuestra existencia. Somos especialistas en las artes arcanas. El ejército llama a lo que hacemos operaciones de guerra oculta. Pero eso no es más que un eufemismo de brujos con armas. Hubo un tiempo en que la iglesia habría quemado en la hoguera a gente como nosotros por herejes y monstruos. En cambio, ahora luchamos en sus guerras. El paisaje no es que sea gran cosa. Pero ahí abajo, en alguna parte, está la causa de 4.000 años de guerras. Nombre a un conquistador cualquiera. Napoleón, Kublai Khan. Todos combatieron y sangraron por Al-Khali. Puede que sea la ciudad más antigua de la historia, pero también es la zona cero de la Operación Vigilia. Lo demás lo sabrás cuando toque. Y por ahora, no toca. Vigilia fue mi primera misión en el cuerpo. ¿Reconoces a ese tío tan sonriente que tengo al lado? Arnold Leach. Nuestro viejo amigo. Nos hicieron la foto en el 62, antes de que supiéramos de lo que era capaz. Ejecuciones rituales en Baltimore, ataques químicos en Sydney y lo de aquellos pobres niños londinenses. Tú lo has dicho. En fin, que hace casi 20 años que Leach y su hermandad del éxtasis oscuro intentan entrar en Al-Khali. Y por lo visto, hace un par de días, se hartaron de los buenos modales. ¿De dónde las has sacado? En el Al-Khali sacaron unas imágenes psicográficas por satélite. Antes de que Leach lo cortara. De acuerdo. Haremos lo que hicimos en la brecha de Glamis hace unos años. Cole buscará anomalías temporales y... No. Esto no es lo mismo. Ni siquiera se parece. Hazme caso. El equipo jamás se ha enfrentado a nada igual. ¿Cuál es el plan? Nos infiltramos en las excavaciones y neutralizamos a Leach y sus secuaces antes de que abran la brecha. Un tal coronel McLean de la Guardia Suiza cubrirá el perímetro y nos pondrá al tanto cuando lleguemos a nuestro destino. Despierta, Frank. ¿Hemos llegado? Dios, cómo odio el puto desierto. Piensa que estás en la playa. ¿Qué coño es eso? Ha vuelto a ocurrir. Es el origen de todo. Ayúdame. ¡Sujetaos! ¡Será un viaje movidito! Mi capitán, no se detecta ninguna tormenta de arena en la zona. No se trata de ningún fenómeno natural. Si nos acercamos más, el viento nos partirá por la mitad. ¡Saltaremos desde aquí! ¡Buen vuelo! ¡Nos vemos en la zona de asalto! ¿Esperáis una invitación formal, Jericho? ¡Vamos, vamos, vamos! Cojonudo.
estamos entrando. Jericho, fuera. ¿Ya ha empezado lo bueno? Negativo. Detecto algo, mi capitán. Hay un túnel en las proximidades. Y algo más. Comprobemos las armas, equipo. Fascinante. El mural es sumerio, pero está escrito en arameo. ¿Grafiteros ancestrales? Eso, o críticos de arte. ¿Qué pone? Se necesita ayuda. Las puertas del paraíso se abren con las almas de los inocentes y la sangre de los dioses. ¿Y qué somos? Pues dioses no. Habla por ti. ¡Era coña! ¿Nos pica el gusanillo? ¿Qué sangría? ¿Y la tormenta de arena? ¡A la mierda la tormenta! ¿A dónde se ha ido la luz del día? Esta, señoras y señores, es la ciudad perdida de Alcali. ¿Notas alguna presencia, Jones? Pues no exactamente. Todo está... A ver cómo lo explico. Vacío. Yo iba a decir muerto. Cole, haz un rastreo a ver si puedes comunicarte con el centro de mando. Quiero que me pongan al tanto. Jericho, a cubierto. Ejército de Estados Unidos, alto y arriba las manos. Tranquilos, que podrían ser aliados. Pues no se detienen. Ross, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Que no son humanos. Permiso para disparar. ¡Alto el fuego! ¡Y un huevo! Thank you.
apartar. No me separo. ¿No tienes más? Cole, ¿has establecido contacto? Nulo, mi capitán. He realizado un rastreo y aparte de nuestras radios, las comunicaciones están cortadas. ¿Cancelamos la misión? Se trata de una distorsión temporal, nada que no hayamos visto antes. Hay que atenerse al plan. Jones, inspecciona el terreno con Alpha. No abráis fuego si no tenéis refuerzos. Tenéis una hora. Omega, en marcha. Entonces, ¿cuál es el plan? Localizamos el centro de mando y recuperamos los datos del ataque. No cabe duda de que a Leech se le ha ido la cabeza. Como abran la brecha, sabe Dios lo que podría ocurrir. La gente Green está al mando del centro. Si damos con ella, nos lo contará todo. ¿Cuánto hace que no venís por aquí? Capitán Ross. ¿Quién anda ahí? Ross. ¡Shh! ¡Atentos! Te esperábamos. Allí. Mirad. ¡Que nadie se mueva! Quiere que le sigamos. No os separéis.
cristales de hielo. El suelo está congelado. ¿Un sello de sangre? Esas son palabras mayores. Tiene sentido, ¿no? Si sabían que les atacaban, realizarían ritos y conjuros para sellar el centro. ¿Puedes abrirlo? ¿Cómo no? Es de los nuestros. Os aconsejo que os apartéis. Hay que darse prisa. No sé cuánto tardará en cerrarse y por vuestro bien no querréis que os pille a medias, ¿entendéis? Rawlings, acompáñame. Abby y Billy, quedaos en la retaguardia. Si esa puerta no se abre desde dentro, tendréis que sacarnos vosotras. A la orden. Buen truco. ¿Qué buscamos? En el puesto avanzado tenemos tecnología suficiente para detectar cualquier señal paranormal que debilite el portal dimensional. Hay que encontrar y recuperar esos datos para determinar qué ha hecho Leech y, con suerte, deshacerla. ¡Muriel! ¡Suelta el arma! ¡No os mováis, cabrones! ¡Muriel, soy yo, Paul! ¡Eres uno de ellos, lo sé! ¡Suelta la puta arma, ahora! ¡Muriel, te juro que soy yo, Paul Rawlings! Nos conocimos en el 96. Fui tu contacto en Chechenia y en Sudán. ¿Y lo de Praga? Praga, 1999. Se vieja en el Hotel Bohemia. Bailamos al son de los temas de Cole Porter cantados en checo y bebimos absenta hasta perder el control. Después de eso tengo un recuerdo muy vago. ¿Estás herida? Ha ocurrido algo terrible. Han abierto la brecha, ya ha salido. ¿Qué ha sido? ¿De qué habla? La operación Sello Divino. Para eso te envían, ¿no? Tienes que detenerlo, Paul. Si no lo detienes, estará todo perdido. Lo habremos perdido todo. ¿Has logrado grabar el evento? Si localizamos el origen de la distorsión temporal, detectaremos la brecha. Ross, ¿me recibes? Aquí estoy. Tenemos problemas. Alpha necesita refuerzo. ¡Rápido! ¿Cuál es vuestra posición? En el noroeste de las excavaciones. Nos rodean varios enemigos, pero por más que les disparamos, siguen atacándonos. ¡Haceos fuertes! ¡Vamos para allá! ¡Alpha necesita un cable! ¡No podemos dejarla aquí! No te lo estoy pidiendo. ¡Abby, Billy, nos vamos!
vista o qué? Creía que era sacerdote. Y lo soy. ¿Y lo de Praga? También soy humano. De datos extrema. ¿Puedes hacerlo? Depende del nivel de distorsión temporal experimentado en la excavación, comparado con el horizonte de sucesos de la brecha. Si el vórtex ha provocado un bucle de realimentación, entonces, teóricamente, si los datos existían, siempre han existido. No he entendido ni una palabra de lo que dices. Que puedo recuperar los datos. Eso me basta. Gracias. Esperad aquí. Nos paramos. ¡Vamos allá! Voy justo detrás. Thank you.
Esperad aquí. Como Dios manda. Espabilada, paso ligero. ¡Mierda! Agrupaos todos. Jones, ¿alguna corazonada? Visita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Cole, ¿qué tienes? Alcali está en una intersección de 7 líneas ley y Leeds la ha localizado. Ha hecho un sacrificio de sangre brutal para abrir el portal dimensional. Sí, pero para abrir un portal así de grande, habría tenido que matar a miles y la hermandad solo cuenta con unos cientos como mucho. No importa, porque Leeds practica tantra y puede generar mucha energía. Una bomba de karma. Pues claro, los cabrones esos del éxtasis oscuro han cometido barbaridades, han asesinado bebés, han colocado bombas en escuelas, han guardado todo ese karma negativo para este momento. ¿Cómo coño no nos hemos dado cuenta? Pareces impresionado. Y lo estoy. Un conjuro así requiere visión, anticipación. Estás enfermo. He localizado la posición exacta de la brecha, pero también detecto que un ente la está atravesando. Ya os habéis el cuento. A formar y en marcha. Sigue aguantando. ¿Has venido? Leech. ¿Cómo te encuentras, Devin? ¿Duermes bien? Te voy a freír, pedazo de mierda. Vamos a cerrar la brecha, Arnold. ¿Te puedes quitar de en medio o podemos matarte ya? Lo mismo me da una cosa que otra. Blanco divisado.
Tenía que haberme hecho funcionario. ¿El protocolo de siempre? Sí, como en Glamis. Bill y Rawlings purificarán la zona y... No bastará. Os repito que esto no tiene comparación. A partir de este momento, llevaremos a cabo la operación Sello Divino. ¿No te cansas, Devin? Siempre que establecemos contacto con un ente superior a nosotros, tus amos te envían para destruirlo. ¿Jamás te ha dado por preguntarte por qué? ¿Qué clase de mago eres? Cole, nos están espiando. ¡Joder, bloquéalo! ¡Capitán! Detrás de la brecha, ha llamado a Lich y a otros de su calaña con la esperanza de que lo liberaran. La misma cantinela. Siempre que descubrimos una fuerza ancestral de los cojones, algún chupatintas de Langley quiere que le pongamos un collar y que nos lo quedemos de mascota. ¡No! ¡Intentábamos contenerlo! ¿Qué cojones es eso? ¡Te necesito, Devin! Ross, no vayas. El único modo de poner fin a esto es liberándome. ¿Buscáis un bocado de agua y no os dais cuenta? Pero no os lo reproche, porque a mí también me escogieron las promesas de poder infinito, de sabiduría prohibida, de respuesta a las preguntas más perturbadoras. ¿Estoy en lo cierto? Sois brujas y herejes igual que vosotros. Y ya sabéis lo que les hacen a las brujas. ¿Qué creéis que os harán cuando ya no les quede nadie a quien quemar? Lo siento, pero te quiero. ¡Ross! ¡Mierda! Rawlings, ven aquí. ¡Resiste, Ross! Joder, Ross, como te mueras, te mato. ¡Vamos, coño, vamos! Se acercan, hay que hacer algo. ¡Que se nos muere! ¡Dejadlo! ¡Nos están rodeando! ¡Frank, ayúdame! ¡Billy! ¡Cuidado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguidme todos! ¡Deprisa! ¡La brecha está ahí! ¿Estamos todos? Pues claro que no. ¡Hemos perdido a Ross! Sigo con vosotros. ¿Cómo? Tiene alguien más dentro. Lo noto. Delgado, ¿me oyes?
Lawrence, soy yo, Ross. No sé qué ha pasado, pero creo que está ahí, en su cuerpo. Aparta eso, joder. Soy yo. Demuéstralo. Dios santo, Paul. ¿Les cuento lo de Praga o vas a confiar en mí? No me jodas. ¿Dónde está Frank? ¿Qué le has hecho? Sigue aquí. Está... descansando. ¡Mis cojones descansando! ¡Sal de mi cabeza de una puta vez! Te hemos visto morir. Liz te ha matado. Pero no a todo mi ser. Fascinante. ¿Podrías vincularte con Abby? ¿Puedes hacer eso por mí? Veamos. Abby, ¿me oyes? ¿Ross? Esto no me gusta. ¡Sal de mí! ¡Me asfixio! Tranquila, Abby. Abby, ahí va un chiste. ¿Cuántas lesbianas telekinéticas hacen falta para despejar el camino? ¡Enhorabuena, Abby! Por fin sabes qué se siente al tener un hombre dentro de ti. ¡Que te folle un pez! Sigo siendo yo, Billy. ¿Quieres hablar con Frank? Ya lo sé. Oye, si no fuera por ti y por Rawlings, seguiría en el manicomio. No me des las gracias. No te las estoy dando. Ese antro era un infierno, pero comparado con esto, por lo menos allí podía acabar con mi agonía en cualquier momento. Y como tú me has metido en esto, tú me sacarás de esto. ¿Está claro? Más claro, el agua. Si necesitas mi magia de sangre, enlázate conmigo, pero no la cagues o te la esperas con Frank.
¿Alguien sabe dónde estamos? La cuestión no es dónde, sino cuándo. Ross, si tienes que saltar a mi interior, te doy mi permiso. ¿Seguro que no te importa, Cole? Es bastante invasivo. Solo eres una red más. Tenía que haberme hecho funcionario. Bucle temporal. Bucle temporal activado. Bucle temporal activado. Los hombres de Lynch. Bucle temporal. Objetivo a la vista.
continuar. ¡Hemos perdido a otra! ¡Ha caído Delgado! ¡Hemos perdido a otra! Te debo una. ¿Entonces qué? ¿Te debo una? Bienvenidos al Sendero de las Almas. Al que contribuiréis a su debido tiempo. Bienvenidos al Sendero de las Almas. Al que contribuiréis a su debido tiempo. Vuestra voluntad es débil, vuestra magia inferior. Entregaos a mí, o vuestras almas pavimentarán el camino de nuestro glorioso Hansen. ¿El primogénito? Me parece que no. ¿Cómo que siguen vivos? ¿Cuántos años hace ya? ¿Unos 70? 65. ¿Cómo hizo el comando anterior para cerrar la brecha? No lo sabemos, porque jamás salieron. Me parece de puta madre. Igual nos dejaron una notita. Delgado, baja el arma de las narices. Frank, ¿qué mosca te ha picado? Yo no me apunté a una misión suicida, hostia. Si piensas apuntarme, te aconsejo que me dispares. ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Hostia puta! Frank, basta. ¿Qué coño ya te pasa, macho? ¡Paul! Delgado, baja el arma. Abby, paralízalos. Ross, ¿podrás resucitarlo? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Apartaos! Temporal.
vuestros tíos, pero se lo agradezco. Ross, si tienes que saltar a mi interior, te doy mi bendición. ¡No te mueras, Jones! ¡Voy corriendo! ¡Que la piedad del Señor descienda sobre vosotros! ¡Te debo una birra! ¡Contemplad la cruz de Jesús! Permiso para atacar. Dios ordena que te levantes. Tiene que haber otra salida, ¿no? He visto a uno. ¡Está frito!
Franco a tiro. Aquí. ¡Estaba leyendo!
Equipo Jericho, alto.